De las 72 capturas, las autoridades centraron su atención en la detención de dos mujeres, una de ellas conocida como la secretaria, quien desde el municipio de Andes se encargaba de pagar la nómina de gran parte de la banda criminal, mientras que la otra, conocida como Paola, era una de las proxenetas del principal cabecilla del clan Usuga, alias Otoniel. Esta mujer, al parecer, ofrecía hasta su propia hermana, menor de edad. A través de esta persona, localizaban jovencitas y niñas, y ahí se va a conocer un detalle que es doloroso. Incluso esta persona ofrecía hasta su propia hermana menor. Fueron tres operaciones desarrolladas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Sucre, Córdoba y Atlántico. La policía logró la captura de 72 personas, presuntas integrantes del clan Úsuga. Entre los detenidos está alias Calvo Coyote, supuesto jefe de esa banda criminal en Chocó y parte de Antioquia. Este delincuente respondía a instrucciones directamente de alias Otoniel, el máximo cabecilla. Adquiría armamento, munición, explosivos y lo distribuía entre los distintos grupos de la banda criminal. Un contratista de la alcaldía de Río Sucio, Chocó, y un asistente de la fiscalía en ese departamento también están entre los capturados. Y Yarlington Gómez, un asistente de la fiscalía de Río Sucio, señalado de suministrar información de los procesos investigativos que se adelantaban contra los integrantes del clan Úsuga. La ofensiva de la policía, fiscalía, ejército, armada y fuerza aérea contra el clan Úsuga y su máximo cabecilla, alias Otoniel, continúa concentrada en el Urabá antioqueño, donde según el ministro de Defensa se esperan nuevas órdenes de captura contra otras 100 personas.